¡Qué remedio! Yo soy Isra. Y yo soy Joa. Y hoy se van a enterar cosas que nadie sabe de nosotros. Así que vamos a empezar con 25 cosas que no sabías de nosotros. Te dejamos, por cierto, nuestras redes sociales de aquí abajo para que comiences a seguirnos. El día de hoy tenemos una súper sorpresa para ustedes. Quédate hasta el final del video para que te enteres de la sorpresa. Como primera cosa les quiero contar mi nombre completo. Es Joana Daniela Peña Herrera Valencia. Mi estatura, bueno, mido 1.85. Como que converso para abajo y me sabe doler el cuello. Mi cumpleaños es el 24 de octubre. No voy a decir cuántos años tengo, pero... Me cuido mucho los dientes. Dicen que tengo la sonrisa Colgate. O evitemos la marca. Recién el año que pasó me gradué de ingeniera en electrónica y telecomunicación. Y ahora soy toda una ingeniera. Tengo una adicción, sí tengo que aceptarlo. Son las galletas Oreo. No se imaginan cómo me gustan las galletas Oreo. Bueno, una vez, se les voy a decir la verdad, conté 16 paquetes de galletas Oreo que me comí en un solo día. Imagínate, 16 por 4. Otra cosa más sería que soy súper malo con las matemáticas. Otra cosa que también a veces se pueden dar cuenta o no, tal vez en los videos, capaz cuando hacen mucho zoom, es que tengo los ojos de dos colores. El uno es como que cafecito, café claro, y el otro es verde con café. ¿Eres runita? Runita. Por supuesto, como ya viste, ya sabes y obviamente ya te has enterado, soy locutor de Exa FM y tengo mi programa que se llama Isra Nexa. Me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Mi fruta favorita es la piña, no sé qué tiene la piña, pero la amo con mi vida y desde, no sé, desde chiquita me daban siempre piña y me encantaba, siempre, siempre, siempre. Mi fruta favorita de todo el mundo. Piña para la niña. Bueno, según yo y según algunos que me han medido, mido como ¿qué tan medido? Me han medido la altura. Mido como 1.69. ¿Y de bra? No sé. Estudié en la San Pancho una licenciatura en producción de televisión y medios digitales y al mismo tiempo saqué otro título que se llama, es un minor en artes escénicas y actuación. Perfect. Amo con mi vida los helados. O sea, los helados me encantan. Todos los helados, en especial uno que es con queso encima. ¿Cuál es tu sabor favorito? Mi sabor favorito de helado es el de leche. Es que cuando era niño tenía un crush, literalmente me moría por Britney Spears. Fue el primer motivo por el cual uno tuvo que darse autocariño. You win. Yo odiaba el sushi con toda mi vida, no me gustaba. Un día me llevaron a comer sushi y era el sushi tan crudo que ese rato, o sea, solo quería sentarme y vomitar. Que me encanta farrear. Me gusta mucho es el frío, amo el frío, o sea, me encanta el frío porque el frío como quiera, o sea, yo siempre he pensado que te lo puedes quitar más fácil. No bebo. Y no fumo tampoco. Y obviamente todos ustedes ya conocen cuál es mi palabra favorita. Y digo la palabra top. Cuando algo me gusta, es top. Cuando algo está súper cool, es top. Algo que me da muchísima vergüenza y que es muy necesario, ya pronto aprenderé, espero en el 2018 ya cumplirlo, es aprender a manejar. Pero se maneja viendo al frente. Algo que sí tienes que saber es que soy súper olvidadizo. Algo que sí tienes que saber es que soy súper olvidadizo de todo. Tengo la memoria súper mala. ¿En serio has visto Dory? Sí, literalmente. Creo que soy peor. Con todo, chicos. En serio, tengo una mala memoria. Es que me encanta personalizar mi celular. Tengo algunos estuches así como estos diferentes. Me encanta que tengan nuevas aplicaciones. Me encanta estar investigando así sobre... que es de nuevo de aplicaciones y todo eso. Me encanta toda la tecnología. Me encanta el Instagram, es como mi red social favorita. Hablo 4 idiomas. Hablo el español y hablo el inglés súper bien. Y sé italiano y quichua. No sé tan pro todavía, pero ya puedo desenvolverme. Mi serie favorita de todo el mundo es The Big Bang Theory. O sea, me parecen unos actores súper, súper, súper buenos. Por algo ganan lo que ganan. Soy cristiano, me siento bendecido. Me encanta viajar, así sea solo fuera de la ciudad. Que el dinero mejor invertido, por decirlo así, es en viajes.
Algo curioso que siempre me ha pasado es que siempre soy el menor en todo. Cuando entré a la escuela era el menor del colegio. Cuando entré a la escuela era el menor de toda mi generación. Cuando estuve en el colegio, del mismo modo. Me gradué a los 16 años, terminé la universidad a los 20 años. Ahora que estoy en Exa FM, soy igual el más pequeño de toda la radio. Siempre he sido el bebé, el niño. Y bueno, no tengo hermanos, soy hija única, pero desde que estaba chiquita siempre he tenido como que muchos amigos, los vecinos, etcétera, que los he considerado como parte de mi familia. Y bueno, hasta ahora también tengo muchas amigas que las considero como parte de mi familia, aunque siempre he sido hija única. Y bueno, capaz sí era bonito tener un hermano, ¿no? ¿O qué dices, Irra? Sí. A veces. Sí, a veces. Si quieres saber cuáles son mis colores favoritos, tengo varios, pero el que en serio me gusta mucho y suelo tener hasta la mayor cantidad de ropa es el azul y el negro. Pero entre los dos me quedo con el azul. Tengo muchas cosas de azul. Me encanta el azul. Mi animal favorito de todo el mundo mundial es el oso panda. Me encantan. Y por suerte en mi último viaje tuve la oportunidad de conocer a una familia de ositos panda y bueno, yo me lo quería traer con nosotros, no sé. Son tan dulces, tan hermosos, me encantan. ¿Le abrazaste? No. Tengo asco a los Doberman, así tal cual. No les tengo miedo, pero sí les tengo asco. Normalmente esto sería como una ave fobia o algo así. Otra cosa también es que es importantísimo, porque siempre me gusta. Pero es que me gustan las películas de comedia romántica. O sea, me encanta estar ahí, cagarme de risa. Bueno, en realidad mi sueño más grande es llegar a Hollywood y mi meta es tener una estrella en el Paseo de la Fama con mi nombre. Ese es mi sueño, es más. Y no solo ese es mi sueño, sino que sé que voy a llegar allá. ¡Mira! ¡Mira! ¡De quién te burlaste! ¡Mira! ¡De quién te burlaste! Algo que odio y que no me gusta, y aunque el Irra me ha invitado al cine a ver esas películas, no quiero, es las películas de terror. O sea, no me gusta ver que estén sangrando ahí cuando vienen. O sea, obviamente he visto algún rato en el cine y siempre que van a hacer como esas escenas que viene la música de ton, ton, ton o algo así, siempre cojo y hago esto. Y veo como que las esquinitas a ver si ya pasó la escena para no verla. Algo igual que tengo que contarte es que soy súper adicto a la comida fit. O sea, literalmente al fitness como tal. Siempre checo qué voy a comer, qué no voy a comer, cuántas porciones como, muchas veces peso mi comida. Y en serio, siempre estoy pensando, si es que pongo mucha sal en la ensalada, retiene líquidos. Pero y con la cantidad de arroz, si es que pongo arroz, ya no hay las papas. Y literalmente te pones a pensar y dices... Otra de las cosas es que me encanta dañarme en agua caliente. O sea, no solo caliente, sino agua literalmente hirviendo, me gusta. O sea, ya después de que me acabo de bañar, mi mami entra al baño y dice como que qué pasa aquí, que todo está todo así full. Me encanta el agua caliente. Canto. Me encanta cantar. Porque en el baño se escucha una voz hermosa. Te puedo decir que mi hobby es cantar, bailar y actuar. Cualquier cosa que tenga en relación con esto, me encanta, me fascina, me encanta estar encima de una tarima. Algo que en serio me encanta es dormir. Duermo en todo lado y no solo esto. Lo que les quería contar es que tengo una facilidad para dormir. Full, en todo lado duermo. Algo más que es como que típico de mí es que me encantan los animales. Si te parece tal vez algo como súper raro que... No me gustan las aves, pero bueno, como sea, hablemos como los mamíferos, no mentira. No, en serio. Casi me cae. Tengo un sueño súper grande que espero en realidad poder hacerlo algún día. Es tener un terrenito para recoger a los animalitos de la calle. Cuando estuve en el colegio, cuando estuve en la escuela, sufrí de bullying. Fue una etapa súper fuerte porque, bueno, no agradezco que me haya pasado esto, pero yo al menos traté de tomar eso como una fortaleza y tomar ventaja para poder ser más seguro de mí mismo. Cuando era niño, sufrí de obesidad grado 1. Un dato curioso es que llegué a pesar 220 libras, aunque no me creas. Otra de las cosas que la verdad es muy, 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 no sé, me llega porque este año se murió mi perrito.
Mi actor favorito es Zac Efron. Literalmente desde que comenzó su carrera, todo el tipo de películas que hizo y que está haciendo y que hace y a donde está llegando, literalmente siento que es como una guía en donde puedo yo direccionar mi carrera y creo que ahí está también el resultado. Es que desde chiquita siempre me gustaba estar como que en las obras de teatro, en la estudiantina que se llamaba de la escuela, en los clubs de música. Me encantaba hacer como que salir de Por Poco y la Virgen María, que era en Navidad, así. Ahora que ya vienen esas fechas de pastorcita. Cuando sí eras virgen. ¿No? De pastorcita, que de muñeca, que de pollito. O sea, me encantaba, me encantaba. Y a mis papás también les gustaba así como que a mis abuelitos disfrazarme y todo. Hace más de 2 años estuve en el programa de televisión Combate. No se imaginan, los juegos eran muy difíciles y vivía siempre en el suelo. Hace 10 años exactamente o un poco más, había el programa en Gama que se llamaba Chiquititos y también estuve en este programa cuando era un niño y también me caí. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Uno de los mejores momentos, la verdad, de mi vida, que siempre está como que aquí y siempre me impulsa como a seguir adelante, fue cuando estuvimos abriendo el concierto de Rombay. O sea, eso sí me gustó un montón, porque en realidad era lo que yo quería, estar en un lugar tan grande como la Casa de la Cultura, con tantas personas y haciendo lo que en verdad me gusta. O sea, eso me llenó mucho, me llenó el corazón, me llenó el alma y me encantó. La primera vez que me enamoré fue exactamente a los 22 años y es mi actual novia y sí, estoy enamorado. Sí, se puede decir que una de las cosas que tenía que compartir con ellos, ¿no? Mi novia es Miriam Arévalos, de ley le conocen por si acaso, es youtuber y le voy a dejar aquí el canal de ella para que puedan checar. Es youtuber y es Miss Paraguay 2000. Miriam Arévalos, 22, Paraguay. Miss Paraguay 2015 y está guapísima, ¿sí o no? Está linda, ¿no? Like, like por eso. Esperamos que les haya gustado, chicos, este video. Ahora sí nos conocen un poco más, ya conocen 50 cosas más de los colados. Exactamente, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y la sorpresa que teníamos para todos ustedes es que si es que quieres salir en nuestro próximo video y quieres que te mencionemos, tienes que no te olvides de comentar este video aquí abajo y diciéndonos cuál fue tu momento favorito, el que te más te gustó y el que más te asombró de cada uno de nosotros. O capaz no te gustó, pero coméntanos este video y así en nuestro próximo video saldrá tu publicación, saldrá tu comentario, saldrá tu foto, saldrás como un stalkeado de nosotros. Así que no te olvides de comentar este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales. Y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestros videos. Pues yo soy Joy y les envío muchísimos besos. Yo soy Reis, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales personales y también las redes sociales de Colados. Con nosotros será hasta la próxima, ya saben. ¡Cólate! ¡Cólate!